Buon dia astrologico, dopo di una settimana in pesca, stiamo otra vez aquí en la costa e hoy vamos a pescar. Hola. Me encanta. Vamos a ver si non trae alguna sorpresa. Che vamos a buscar? Ya sabéis que vamos a buscar. Siempre el maldito medregal que me está poniendo loco. Pero el medregal. ¿Por qué digo así? Porque quiero un medregal entre. Sobre el kilo encima, dai. Sería perfecto entre los 2 y los 3 kilos. Algo que no es común, porque es un pez que la verdad es muy complicado cogerlo en Tenerife y en el sur de Tenerife, sobre todo. Porque ya en el norte veo que han tenido bastante captura de estos peces. Pero en el sur un poco como ganar al euro millón. Entonces nada, ahora me tiro abajo por esta cuesta, que quien conoce ya sabe que es un poco peligroso bajar, pero con un poco de cuidado ya se puede. Y hoy como allá abajo en medio de esta corriente he traído bastante jig. Voy a pescar sobre todo con jig y algún vinilo y vamos a ver si sale algo, si puedo después en superficie, que se ve algún cierre también si la temporada queda terminada. Tengo sin embargo mino, vib y otro señorito, pero lo que me concentro más es pescar con jig de tamaño más grande, más pequeño y algún vinilo. Y nada, vamos a darle caña y nos vemos cuando estamos ahí abajo. Bueno, con esto es lo que tengo pensado pescar. Son varios jig de varios tamaños, de gramatura diferente, pero lo tamaño que me interesa no es la gramatura, ma es como esto, que esto es como 5 centímetros y esto es como 15, algo así. Después tengo de 13 y nada. Vamos a empezar con él, que es lo que me trae más. No lo sé qué me trae más, pero es que como ya he sacado peces con esto, es lo que confío más. Nada, vamos a lanzar. Cerramos bastante el freno, no cerrado del todo, ma fuerte. Y vamos con el primer lance. El primer lance siempre lo hacemos más tranquilo, sea para calentar los brazos que para mojar bien el hilo antes de que salga una buena parruca. Como digo, una semana que no lo utilizo y el hilo ya se secó y siempre queda un poco de sal también si lo lava. Y hay que hacer mojar bien el hilo y después entonces puede empezar a tirarle castañazo. Estoy pescando con el pico de baja marea que fue justo ahora.
Bueno chicos, hoy estoy intentando pescar algún medregal a Xurjigue. Vamos a ver si tenemos suerte. No veo la pantalla del móvil porque estoy bastante lejos y en los mensajes no me contesto. Tened paciencia, porfa. A ver si sacamos algo. Pesce! Pesce ragazzi, pesce! Madonna! Pesce in diretta! Non tiene che essere grande però. Uno che segue l'altro, uno che segue l'altro. La pietra no, la pietra no. Un medregal, un medregal. No, 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 no. Ah no, no, non si era, non si era. Non si era. Non si era. No. Un buen cierre allí. Un buen cierre allí. Ah. Buen. Chica. Aquí tenéis la primera captura de hoy. Ah. Buen. Eagle. Aquí tenéis la primera captura de hoy. Jig, un sabagia. Ahora. Por un momento había pensado que no me dragaba porque le seguía otro atrás. Y... Para. Para. Ay, estos peces infartan pronto. Diga, tenía otro directo por ahí. Aquí. Para. Aquí lo tenemos. Se ha pillado con tres. Anzuelo, no, hombre. El trapo está por aquí. Nada. Aquí lo tenemos. Hoy no lo puedo soltar esto, pero lo vamos a aprovechar comiéndolo. Non mi preoccupi.
Aquí, la primera pieza del día. Había otro que lo seguía. Y entonces vamos a ver si come algo más. No me esperaba esto pese porque decimos que la temporada está casi agotada. Aquí tengo que cortar un trozo debajo. Lo sé, Riccardo, que tendría que lanzarlo lo antes posible. Il problema è che io, mira, tengo que hacer otra vez el nudo y ya voy perdiendo tiempo, pero ya soy feliz que saque uno y a ver si tenemos suerte para sacar otro. Lo que estoy buscando son medregales, que es todavía más complicado, pero soy feliz igual. Y soy feliz que la habéis podido ver en directa. Vamos. Seguimos lanzando.
Bueno, chicos, aquí cerramos el video de hoy. Ya no tengo más batería en la GoPro. Yo seguiré pescando y si va a salir algo, voy a enseñaré la foto en Instagram. La GoPro ya se quedó sin batería. Nada, primera horita y media de pesca. Mientras hacía un directo en TikTok, salió esto. Un buen cierrita que no me esperaba porque son las 10 y media de la mañana y ya decimos que la temporada casi se acabó. Pero hemos tenido suerte. Había otro, uno o dos que lo seguía. Preso del entusiasmo de la captura y da la ilusión de coger un medregal. Me pareció un medregal cuando lo tenía abajo porque vi una raya amarilla, pero seguramente era un reflejo ahí de la piedra, no lo sé. En la cabeza mía que veo medregal por todos lados, hermano. Me lo sueño también la noche. Pero nada, fue un buen pescado, no lo he podido soltar porque ya se estaba infartando. Son peces muy, muy, muy delicados, esto que no sé, o lo suelta rápido o no. Venía enganchado con tres anzuelos, entonces ya ahí yo dije, lo veo difícil. Pero bueno, seguramente se lo va a comer mi familia. Yo no como pescado, pero ellos lo van a aprovechar seguro. No, no se va a tirar. Nada, chicos, seguid siguiéndome. Si quiere decirme alguna cosa, lo dejáis aquí en los comentarios. Si me equivoco en algo, ponéselo abajo en los comentarios. Muchísimo like. Me falta lo último 182 personas para llegar a los 1000 por fin, después de 3 años. Y ya superé las 4000 horas de visione. Y nada, necesito solo el vuestro apoyo. Muchísimas gracias por todo y no tengo más contenido. Esto es lo último y lo voy a sacar el domingo. Hoy es jueves y el domingo ya va a haber este vídeo. Chicos, ¿qué les sirve? Nada, soy súper feliz y sigo con la ilusión de sacar un buen medallón. Hasta luego, a la próxima, nos vemos pronto.